uno de los pague por ver, que en verdad ha llamado la atención, es la serie de los sobrevivientes. Por no solo porque fue un evento, sino por ser uno de los pague por ver que tuvo de uno de los resultados más inéditos de toda la empresa. No se pensaba que Raw iba a vencer en una noche a la marca azul, que hoy fue un desastre. Pero entre una de esas luchas, fue el combate que se formó entre Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Así que el día de hoy te diré, por qué razón Ronda Rousey fue atacada por Charlotte Flair. Después de casi 2 años, Charlotte Flair ha regresado con uno de sus personajes más emblemáticos que la hizo crecer, y es ser la reina, o sea la ruda de la marca. Charlotte Flair ha demostrado durante todo este tiempo que puede desenvolverse como luchadora de una buena jerarquía, pero también se desenvolvió en ruda, y este personaje ha hecho en el cual ha llamado a muchos fanáticos a que sea una de las principales platos fuertes que llame la atención de la fanaticada. Con una Charlotte Flair de regreso después de 2 años, veremos ahora si cómo manejarán el personaje de la reina para los meses próximos, y tal vez pueda iniciar a hacer equipo con Becky Lynch en la marca azul. Si bien lo que ha sucedido el día domingo en la serie de los sobrevivientes, ha levantado a la vista del espectador lo que va a suceder en los próximos meses. Se tiene contemplado de que Charlotte Flair consiga ganar la batalla real de 30 mujeres, y así se proclame como la vencedora y pueda enfrentar a Ronda Rousey en WrestleMania. Uno de los planes en el cual se está formando hoy en día. Con lo que sucedió ayer, esto se va a formar sí o sí, y va confirmando de que la reina volverá el próximo año a la Casa Roja, y esto para de nuevo invadir a las nuevas inquilinas de la marca, y así enfrentar a Ronda Rousey. Si bien la parte más asombrosa que se anda escuchando que pueda suceder muy pronto o llegue a suceder en unos meses, es hacer una lucha de las jinetes de la UFC, contra de la WWE. O sea, estamos comentando de que Charlotte Flair con Becky Lynch, puedan hacer equipo para enfrentarse a Ronda Rousey y Chyna Baszler. O sea, la campeón de NXT, subiría al roster principal en unos meses, y así haría equipo para enfrentar a Charlotte y Becky, en donde sería la guerra de marcas con las potencias femeninas. Esto sería una de las grandes ideas que se podrían ingeniar para el próximo año, y más formándose con la historia de la actual campeona femenina de Raw. Después de lo que sucedió el domingo, puede ser que los planes puedan cambiar haciendo de que Ronda Rousey vaya de buscar a Charlotte en la casa de SmackDown, y esto ocasionando una pelea de ambas el evento de Royal Rumble, y esto ocasionando así una rivalidad próxima entre ambas luchadoras. Si bien las dos luchadoras que ahora están en el mando de gobernar la marca azul, es Charlotte y Becky, ya que ambas traen esa jerarquía de equipo para enfrentar a cualquier luchadora que se le cruce en el camino y sabiendo de que Becky es la luchadora más ovacionada, ahora Charlotte con este cambio, también va a volver a ser la más ovacionada en toda la carrera que tiene. Sabiendo esto, Charlotte Flair tiene todas las de ganar con el título, pero por ahora parece ser que ella se va a concentrar por el campeonato femenino que está en la marca roja. Y bueno amigos, este video ha finalizado, si este video te ha gustado, dale like, y suscríbete. Esto fue Deportes y Luchas, no fumen, hasta la próxima.